Buenas tardes, señores. Estamos ya con esta última sesión de esta primera subida virtual al Cerro de los Cañones en Lanjarón. Tengo conmigo en cabina ahora mismo a Juan José Iglesias y a Carlos Arribas. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio, Juanjo. Buenas tardes, Carlos. Estamos ya aquí ahora mismo con el coche cero en la subida. Bueno, vemos que queda bastante por decidir, ¿no?, en esta subida. A ver qué nos depara, promete. Sí. Está para decidirse tres categorías, de las cuatro. Las cuatro quedan tres por decidirse. Exacto. Y en las tres, gente muy, muy rápida, muy, 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 muy rápida, que puede dar más de un susto a los que ahora mismo copan las primeras posiciones, Pues sí, porque tenemos a Guado y Padrón. Y a Maqueda, y a Maqueda. Y a Jorge Maqueda. Adrián Maqueda. En la Porsche, en la Peugeot tenemos a los Rubia Bernal. Sanlés, José Manuel Sanlés también. Y Javier Fernández. Exacto. Que siempre nos olvidamos del. De Javier, Del disparo de la comunidad. Eso es. Y luego ya. Categoría 3 a Pablo Rojo. Pablo Rojo es piloto rápido de esa categoría 3. Y Rivera, a ver qué día tiene, porque oye, por lo menos en la Mota iba rápido, sí. Mira, nos pregunta Juanpe, bueno, nos dice primero que hubo tensión en la anterior sesión, evidentemente, porque él había marcado el tiempo y tenía los dos pilotos que le podían quitar en la primera posición, pero bueno, ya está relajado, ya sabe que ha ganado. Y nos pregunta por Jonander, por tu hijo, Juanjo, si quieres comentarle. ¿El motivo? Pues el motivo no es por el que piensa. Jonander fue a jugar hoy por la mañana y ya vino algo enfermo y durmió un poco la siesta y se levantó malísimo. Bueno. Por lo que ni el volante se pudo acoger a él. Bueno, pues está bastante fastidiado, se puso a llorar el pobre de impotencia, pero es lo que hay, Juanpe. Cuando se pone uno malo es lo que hay. Una pena grande porque seguro que estaría también luchando con Adrián Maqueda y Kevin y Iván, hombre, seguro. Con los gordos no, pero a Maqueda y a ¿cómo se llama el chaval de la primera que iba tan rápido? ¿Daniel Álvarez? No. No. David Armesto, puede ser. Ernesto que hizo unos tiempos, Ernesto, pues, sí. En la lucha estaría por el cuarto cajón. Ajá. Pongo. Pues ahí vemos ya a José Manuel Sanlés, ¿no? Ya tenemos a José Manuel Sanlés en esta primera subida. Ganador de la primera subida verja en la categoría 4, ¿no? Sí. Uno de los favoritos. Pues a ver qué tiempos nos deja, pues recordamos que está ese 230-752 de Manuel Bañobré. Manuel Bañobré, tiempo muy muy rápido, pero hemos visto que aquí en entrenamientos estos chicos están cerquita de Manuel. Y para sacar de dudas a la gente que preguntaba tanto por la maquinaria, vamos a ver a un Ibiza volando. Sí. Vamos a ver a un Ibiza volando para quitar las dudas. Aquí estamos viendo al gran aspirante a desbancar a Vicente Scuder de esa primera posición en la categoría 3, a Pablo Rojo. Sí. Piloto con muy buenos tiempos en los entrenamientos, ¿eh? Sí, no, hay tiempos en esta manga, hay tiempos increíbles. Sí, increíbles. Si queréis os recuerdo el tiempo de Vicente Scuder. Uh-huh. Hizo... El mejor subida, 2:28:215, seguido de Juan José Carrillo con 2:28:654, todo muy apretado, sí. Medio segundo. Pues sí, entonces, está bien. Va a estar interesante, ¿eh? Recuérdanos el tiempo, por favor, de Kevin Remedios para que la gente esté pendiente para los que vienen. Kevin Remedios se hizo un 2:17:424 y seguido de David Armesto con 2:22:396. Bueno, vemos aquí a José Manuel Sanlés haciendo la última parte y ahora vamos con David Velasco llegando a este cruce. Y aprovecho para
para leer un poco el chat de YouTube. Y bueno, vemos que Aitor Bernal, aparte de estar activo en el servidor y competir, está activo en el chat y dice que a volar. Así que esperemos que sea ficticio, no literal, Aitor. Volar, a ver si se va a tirar por un prado abajo, a volar. Hombre, Nacho, muy buenas. Sí, yo había llegado y había saludado, pero como me ignoráis, pues nada, aquí estoy. Por Dios, hombre, vaya por Dios. Es que hombre. Te vimos y no nos contábamos contigo ahora. Que Bernal nos ha dejado una grata sorpresa con esos tiempazos con el Ibiza. Sí. Entrenando ahora, o sea que... A ver si lo refrenda ahora. Que... Vamos a ver a David Zonrubi ahora. Por lo que he visto durante la tarde no ha salido el sol, ¿no? No. Sigue lloviendo aquí en Lanjarón. Oye, en Rubia y Velasco son del mismo equipo, ¿no? No sé. No, son Sanlés y Onrubia, compañeros de equipo. El otro 106 también lleva una decoración bastante parecida. Pero no es la misma decoración, Nacho. Onrubia y Sanlés estaban en el equipo... Overlimits. Eso la es. Otra se parece. David Velasco no se parece nada a la decoración. Si quieres ahora al pasar, tiene violeta y todo eso. Eso es. Ah, vale. Vamos a ver ahora... Lo siento, Vicente, pero te van a volver a vacunar. Ajá. Claro. Nacho, ya te vimos rapidísimo los primer kilómetro, ¿eh? El Skoda. No, ¿sabes lo que pasa? Que iba probando porque se encendían las luces. Es que yo no lo veía, entonces no sabía si iba con las luces dadas o no. A ese Seat Ibiza, ¿no? A Aitor Bernal. Aquí tenemos a Aitor Bernal, el Seat Ibiza que hay en esta sesión junto con a Javier Cruz. Y es el piloto que hablábamos antes, que tenía tiempos muy, muy rápidos en los servidores de entrenamientos. Solo hay que verlo con el Ibiza. Sí. El piloto que amenaza el reinado de los 106. Pues sí, vemos ahí a David Zonrubia, bueno, haciendo un poco de tobogán, ¿no? Con el guardarrail. ¿Dónde está Pollo Velasco? Ahí también tocó él. Ajá. Y Onrubia que viene un poco cogiendo límites, un poco excesivo. Sí. Vamos ahora con Roberto Carlos Matías. Aquí le estamos viendo llegar al cruce. Piloto debutante, creo. Yo creo que sí, no me suena el nombre de este piloto. Qué bonita es esta curva a la derecha. Está viendo durante todas las retransmisiones. El cruce es muy, muy espectacular, muy ¿eh? Yo pensaba que ibas a hablar que bonita era la skin. también. Uy, Aitor Bernal. Golpe ahí. También. Sí. Iba a decir que ahora ya tenemos al mago en la comunidad. Esta skin bonitas ya. Carlos, ahora que te sueltaste, ¿eh? Sí, ahora por todo, hay que dar calidad a la comunidad. Quedan unas skins muy bonitas para el Rally Sprint Cars Deva, que recordamos que no falta mucho y que la gente si quiere, enseguida empezamos con este Rally Sprint que va a dar miedo a alguno. Abrirán inscripciones ya la semana siguiente, creo, ¿no? Mañana se abren las... Las de Colmenar. La primera subida a Colmenar de... Estamos ahora aquí con Gabri San Juan, ¿eh? Gabri San Juan, piloto rápido también con este 106. Gabri también suele hacer buenos tiempos, ¿eh? Hay que tenerlo también. Sí. Wow. Hay mucho gallo, ¿eh? Hay mucho gallo en esta sesión. Esta sesión está copadita, ¿eh? De pilotos rápidos. Sí. Tenemos el corral revolucionado. No, y además va a ser una cosa bonita porque van a salir con la presión sabiendo que tienen que reducir esos tiempos que vienen marcando las anteriores sesiones. Entonces que aquí se van a tener que jugar todo por el todo. Claro, y es en que... verdad aquí se juega todo, menos los carcross. Exacto, Nacho. Y aquí sí que va a haber solo champán, ¿eh? Porque se va a decidir. Aquí tenemos uno de los favoritos y
y algún champazo, suero champán y algún champazo también puede haber. Es impresionante este Porsche en estas, en estos trazados, ¿eh? Es impresionante llevado en manos como, como las de Kevin Padrón, ¿eh? Ojo. Sí, sí, sí. Muy fino Kevin llevando ese Porsche y la verdad que da gusto verle. Pues sí, mira, Nacho, nos confirman por el chat que Roberto Carlos Matías es debutante. Sí, es que te digo que alguno se me escapa, pero más o menos tengo a todo el mundo fichado. Gabri, está todo el mundo apurando, ¿eh? Porque Gabri se ha subido ahí un poco al verde. Sí. Con Rubia y Aitor besando guardarraíles, está todo el mundo. Y este Javier Cruz, creo que también. ¿Javier Cruz qué? También puede ser debutante. No, ya corrió Berja, seguro. Ah, vale. Berja ya ha corrido, Nacho. Deco es un poco extraña, pero me mola, ¿eh? Precisamente por eso es por lo que me acuerdo yo que corrió Berja. Por la decoración. En el momento que ves algún coche de negro, ya tú. Algún coche que tenga algo negro, ya. Entonces, Nachín, te tienen que gustar todas las skins de la Copa de Azur. Es así, mamá. Bueno, vemos aquí a Kevin en la parte alta. Ojito, ¿eh? Me parece precioso. El Porsche de a fondo es increíblemente bonito. Sí, sí. Es que encima los colores que lleva, tanto en este como en las demás competiciones que le solemos ver a los del equipo de a fondo, es que quedan bien en todos los coches. Sí. Sin embargo, en esta, en los, la deco que llevan los Evo, no es la típica negra, roja y demás, roja y blanca. Roja y blanca, me encanta la de Vicente y demás de los Evo, me encanta, ¿eh? Diciendo aquí el colega, el enfermo, que bonita la de Martini. Claro, bonita, pero es la de Alberto, ¿eh? La de Martini es bonita, pero hay que sacarla a pasear, no vale estar enfermo. La de Alberto Iglesias a mí me gusta mucho. Sí, sí, ya cuando la vimos Sergio y yo, nos ya pensemos en la de Rockman. Sí, que está basada en la de Rodman, sí, creo, vamos. Aquí vemos, sé que Javier la mía Cruz, no os gusta, pero a mí sí. Esta parte final. ¿Quién dijo que la tuya no nos gusta, Nacho? La tuya está bonita. Está bonita, nadie dijo que no nos gustaba. ¡Uy! Oh, Javier, otro que va limando por arreglos también. Sí, sí. La defensa delantera va algo marcada, si no me equivoco. La aleta, ¿eh? Puede ser, parece. La aleta derecha, sí. Vamos ahora con Rubén Beltrán. Aquí lo vemos. Esta zona complicadilla, ¿eh? Esta zona. Con los coches estos pequeños se pasa como un volador, pero con el Porsche se hace estrecha. me están entrando ganas de probar el 106, la verdad, ¿eh? Difícil, Nacho. Aunque te parezca que no. Yo, de los que probé, el que más fácil me pareció conducir era el Ibiza. Fácil. A mi ritmo, claro. Lo que pasa es que con el 106 igual me atrevo a acelerar y amarrará más que el Porsche a acercarse a los guardarrailes y demás. Con el Porsche vas más cauto. Sí, yo. ¿Qué te parece a ti? Hablando. Iván. ¡Qué pasada! ¡Cómo dibuja las curvas! Impresionante, Iván Aguado. Madre mía, lo que nos viene. ¡Uf! Ha tocado, ¿eh? Sí, ha tocado ahí un pelín. Vamos a ver la parte alta con Rubén Beltrán. Bueno, somos cuatro. ¿Hay porra y que haga porra en YouTube? A ver, vamos a ver. A ver qué pone la gente en YouTube y entre nosotros. Están los tres pilotos, por lo que vimos entrenando, ya sabemos el tiempo de Remedios, ¿sí? Están en menos de 6 décimas. ¿Cuáles son las apuestas? Aguado. Una cosa, venga, categoría 1. Categoría 1, pero ¿podium o solo victoria? No, victoria. Victoria, venga, yo me mojo, Kevin Padrón.
Vale. Kevin Padrón. Yo apuesto por el ganador de Berja. Kevin Remedios. Van a fallar. Yo creo que van a fallar en... Bueno, fallar entre comillas. Les va a poder la presión, ¿no? Bueno, a esta gente no puede la presión nada. Sino... Venga, venga. Dejar de enrollados. Categoría 1. Kevin Padrón, Sergio. Tú Remedios. Carlos. Yo, venga, Iván Aguado. Yo Padrón también. Vale. Y Jonander Aguado dice también. Vale. Categoría 2 no. La categoría 2 no, porque ya está. La categoría 3. La categoría 3, yo me mojo si queréis también. José Manuel Sanlés. ¿La categoría 3 es esa? Ah, no, 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 ¿no? Miento, esa es la 4, vale. Evo. Venga, pues. Vicente Escuder. Eso es, yo le iba a dar un voto también a Vicente Escuder. Dalo. Aquí sí, Vicente Escuder. Yo Pablo Rojo. Tú estaba claro que ibas a apostar por otro que no. Venga. ¿Y Carlos? Yo también Vicente Escuder. Hombre. Vicente. ¿Tú, John? Joder, dejadme en marca, pero. Grande Vicente Escuder también, venga. Venga. Cabrones. Y en la categoría 4. Categoría 4, yo ya os lo dije, Sanlés. Para mí, José Manuel Sanlés va a ser el ganador. Vale. Yo Javier Fernández. Javier Fernández, muy bien. Javier Fernández también. Pues yo, el que persiste en la lista, Manuel Pañobre. Muy bien. ¿Y tú? No, espera. Perdón. Voy a darle un voto de confianza a Aitor Bernal. ¿Aitor Bernal? Venga. Venga, pues mira. Vamos a ver a Javier Fernández, precisamente. Eso. A ver la gente en YouTube que nos dice. Pues mira, el voto de Juanpe ya me lo imagino. Sí, Vicente, claramente, sí. Y Aitor Bernal. Aitor Bernal apuesta por Javier Fernández, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Aitor, no me toques las narices, ¿eh? Hombre, es que apostar por uno mismo. No queda bien. Que te quede claro, Aitor, que sabemos que vas muy rápido. Sí, sí, todos. El ritmo lo tienes, no, eso es verdad. Y que tienes mi confianza, por Dios. O sea, que Vicente no tiene, venga. Me decepciones. Alberto Rivera, ¿no? Con ese Evo. Sí, Alberto Rivera llegando a la parte final ya. ¿Es el último Alberto o Sergio? No, es Javier Fernández el último. Vale. Para. Es que algo leíste por ahí, seguro. Vicente Escuder, que dice que, claro, después de dirigir una campaña en la última subida contra él. Bueno, y Kevin ya está abriendo la llorería. Sí, Kevin Padrón ya llega a la llorería. Abrimos la llorería para Kevin Padrón. Y dice que la categoría 1 se la lleva a Iván Aguado. Vale, pues nada. Vamos, que Kevin y Vicente que se vayan de fin de semana a una casa rural a llorar. Sí, vaya par de llorones. Madre de Dios. No, pero que penséis que es todo lo contrario, es toda la presión para... Para Iván, ¿no? A Iván, perdón. Sí. Pues me voy a hacer labores de cero. Muy bien, Nacho. Con tela, ¿eh? Con cautela que hay que devolver el coche. Sí, que es de concesionario, ojo. No te preocupes, que bajará intacto. Espero. Chao. Cuidado, no te diga el mister igual que a mí, que quería reagrupar y me dice que voy demasiado suave. Bueno, Vicente, que tiene el canal de la llorería abierto, y Kevin, que tiene una piscina montada ahí en casa de los lloros. Así que nada. Vaya par de ellos. Sí. Bueno, ya vemos aquí a Javier Fernández llegar a la meta de esta primera subida de entrenamientos en esta quinta sesión. Y nada, vamos a empezar a ver ahora a nuestro compañero Nacho descender. Así que nada, vamos a unos pequeños anuncios y volvemos para esta primera subida oficial de la quinta sesión. Perfecto. Venga, nos vemos. Muy bien. Ahora. Thank you.
Buenas de nuevo, señores. Buenas tardes. Estamos ya aquí para esta primera subida oficial, a esta primera subida virtual al Cerro de los Cañones en Lanjarón, en la provincia de Granada. Y nada, bueno, chicos, ¿cómo lo veis? Bueno, tenso. Tenso, ¿no? Está... Están los tiempos de entrenamiento tensillos, ¿eh? Ahí, están ahí, ahí, en décimas. Sí, sí, cada sí, categoría. Sí. Bueno... Va a ser tenso la cosa. Pues sí. Nos comenta Luis Álvarez Chico que apuesta por Jonander en la categoría 1. Pues va a ser que no. No, bueno, ya, era por tocarte los huevos seguramente, Juanjo. Sabes tú que viniendo de Luis, ¿qué esperaremos? Pues... Luis, va a ser que no, porque está fastidiadito en la cama. Estás tú usurpándole el sitio en el ordenador y él en la cama, ¿eh? Sí, exactamente. En estos momentos, exactamente. Bueno, anda. Pues nada, estamos viendo ya aquí a Nacho, nuestro compañero, afrontando la subida. Así que, Carlos, si quieres ir comentando algo sobre tiempos y demás. Sí, nada, recordar que en la primera subida de entrenos que acabamos de ver... Se mantendría todavía en primera posición Kevin Remedios con ese 2:17.424, porque Kevin Padrón hizo 200 milésimas más peor tiempo. Sí, sí. Se fue a 677. Sí. Entonces que va a estar esa categoría, va a estar muy, 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 muy apretada. Sí, sí, esa muy categoría apretada. Y la categoría 3 hemos visto que Vicente Escuder puede empezar a abrir el canal de la llorería también. Sí, sí, sí. Y después en la categoría 4 hemos visto que aquí están muy rápidos los dos Ibiza que están corriendo. Están los dos bastante rápidos y hacen estos tiempos en alguna de las dos oficiales. Se podría meter en el top 10 fácil. Fácil, fácil. Sí. Uh-huh. Pero lo fácil aquí es todo difícil. Eso también es cierto. Tienes toda la razón, Juan. Pero bueno, no faltas a la realidad en ningún momento. O sea, no, ni por la cabeza se me asoma discutir la opinión, porque ya es tan clara como la vida misma. O sea, uh-huh. La cosa está apretada, apretada. Está apretadillo. Sí. Vemos ahí que a Nacho llegando a la parte superior, así que vamos a ver a Kevin Padrón, será el primero en tomar la salida en esta primera subida oficial. Así que nada, bueno, fuego desde el principio, ¿eh? A fuego. ¡A fondo! Bueno, vamos a ver, porque tanto Vicente como Kevin lloran bastante, así que igual tienen que cambiarle el nombre al equipo, o A Fondo Llorería o algo de eso, ¿no? Uf, hostia. Uf. A tope. Aquí veremos, sabiendo ya los tiempos que ha marcado en el entreno, creo que va a ir a reventar el tono, ¿eh? Muy rápido, con el Porsche, Juanjo. Es que tú has visto cómo ha hecho el cruce. Sí, 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 sí. Ha llegado, pero tocarlo justo, salir recto dando muchísimo gas, no se pone nada el coche de lado. Menudo setup tiene el compañero. Sí, 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 sí. Oh. Madre mía, más de lo buenísimo. Ya estoy aprendiendo. Muy buenas, Nacho. Vas más rápido con el Skoda que con el Porsche. Mira, no se mueve nada, ¿eh? No, nada. Nada. Y vamos ahora con Iván Aguado, el compañero de equipo, que van a tener una tensa pelea, ¿eh? Sí. Muy tensa. Una pregunta me he dado cuenta ahora en salida. Sí. ¿Roberto Carlos ha hecho un tiempazo? ¿O qué? Sí, 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 sí. Ha hecho un muy buen tiempo con los Evo. 2:36 me parece que es. ¡Fua! Como salía. Adelante, Pablo, por eso. Madre mía, cómo van estos chicos. Telita marinera. Vamos a ver a Kevin Padrón en la parte superior. Comentabas antes que salía recto Kevin del cruce. Iván Aguado salía de lado, pero avanzando, ¿eh? ¿Sabéis lo que me gustaría ver? La entrada en meta de cualquiera de los dos. Porque la entrada en meta es complicada y con el Porsche.
Hay que hacerla muy fino, o entras de lado, se te va, se escapa mucho detrás. Por la mañana, cuando estábamos viendo un poco para graduar cámaras y todo, entraba Kevin Remedio saliéndose de cada 6-5. Ah, pero esto va recto como una vela. Va por el sitio. La verdad que Padrón tiene un setup. Lo decía el otro día, ¿eh? Bueno, Adrián Maqueda muy bien también, el cruce. Sí. Vaya bonito que es el coche. Es bonito, bonito. Pues cualquier decoración vale. Piloto también del equipo Berlimits, como lo podemos ver ahí en la decoración. Vamos a finalizar la subida con Iván Aguado. Parte alta. El tiempo de Kevin, por favor. Sí, en cuanto. 2:17.959. Ha empeorado con respecto a los entrenos, ¿eh? Estás milésimo. Pero la cosa se pone tensa ya, ¿eh? 17, ¿no? ¡Uy, Iván! Madre mía. No me faltaba nada de razón, ¿eh? El tiempo de Remedios es muy bueno. Muy buen tiempo, muy buen tiempo. Y en la primera sesión, esta gente tuvo mucho tiempo pesada. ¿Qué tiempo tenía Remedios? 2:17.4. Medio segundillo. Esta gente lleva todo el día pensando en el tiempo de Kevin Remedios. Qué bien. Así nos va diciendo tiempo ya de Iván Aguado, Carlos. Iván Aguado nos entra 2:18.241. Presión en la última para los dos pilotos, ¿eh? Perdón. Que han rectificado el tiempo. Ah. Os vais a asustar. 2:17.241. Bueno, ya se coloca líder. Sí, ya se coloca líder. Ahora nos habían engañado los tiempos. Siguiente será Maqueda. Sí, ya tiene que llegarte ahí Maqueda enseguida. Aquí tenemos a Roberto Carlos, como comentábamos antes, debutante, y que está haciendo un muy muy buen papel, ¿eh? Sí, sí. Bueno, no. Paso, sí. Pero hay tensión en los tiempos, ¿eh? Se masca tensión. Este coche de Roberto Carlos pone seguro a los laterales y quedaría perfecto, ¿eh? Sí. ¿Eh? Como la época de Daniel Alonso con el Ford Sierra Cotworth de seguro. Antonio González. ¿Va a qué edad tiene que haber tiempo ya o están al caer? ¿Cuánto entre os lo respondo? No os cabe la menor duda, Carlos. Señor de los tiempos. A ver, tiene 2:25 tenían entrenos. Bueno, con 2:25 alguno le gana, ¿eh? Alguno que otro. ¿Vale empezar a cruzar puñales aquí o cómo va la situación? A Pablo Rojo. Claro, Pupilo, aspirante a. Claro, aspirante a la victoria en esta categoría 3. Qué bien. ¡Uf! Sin perder nada, ¿eh? Es que lo frenó justo de freno de mano para llegar al vértice. ¡Uf! Brutal, ¿eh? Brutal el pilotaje ahora mismo en este cruce. ¡Ay! ¡Uy! Así. Va arriesgando, ¿eh? Sí. Bueno, y Roberto Carlos bien, ¿eh? Cómo ha apurado esa izquierda en la que veíamos que casi todo el mundo tenía problemas. Sí. Antonio, nos llega el tiempo de Antonio González. Sí. 2:25.547. ¿Y el de Maqueda? ¿Eh? ¿Y el de Maqueda? El de Maqueda no ha entrado, no sabemos si se ha estrellado. Igual es que el problema de la meta era que muchas veces te vas por fuera y no tomas tiempo. Muchas veces. Hoy, de hecho, lo vimos a Kevin alguna vez. Lo puedo confirmar que hay un remedio si tiene gana. Lo confirmas, que te vas por fuera, de que vas pasado y no tomas nota, no tomas tiempo. De momento Maqueda no ha marcado tiempo, ¿eh? Y vemos a José Manuel Sanlés. Bueno, nos pregunta Manu Graphics que si es la primera prueba que hacemos. Mira, es la segunda prueba del Campeonato Andaluz de Montaña Virtual. Y aparte la comunidad lleva ya unos cuantos meses haciendo eventos, así que bueno, la primera no es. Sí, la comunidad ya lleva activa
año, ¿no? Por lo menos. Sí. Más o menos, sí. Sí, desde que hicimos amigos con los asturianos. Ah. Se lleva desde el Rally de la Folguera un no parar. Eso, sí, sí. Bueno, antes ya hubo más cosas. Sí, pero que bueno, que desde el Rally de la Folguera hubo una pausa de Granada y... Pero desde la Folguera es un no parar. Pues dos pruebas mínimas. Que el equipo oficial llevamos desde la Folguera. Sí. Bueno, no. Tenemos tiempo del primer Evo, de Roberto Carlos Matías, 2:32.500. Ah, ha ido un poco largo. Sí. A ver el de Pablo. Bueno, pues Manu, pues si nos acabas de descubrir y te alegras, nosotros más, y a ver si nos visitas, hombre. Eso es. Bienvenido como atención al tempiazo de Pablo Rojo. ¿Pablo Rojo? 227.855. Bueno, se coloca primero, así que lo siento, Vicente, puedes ir abriendo el canal de la llorería. Que has perdido de momento. Te guardando la habitación a Kevin y ahí os vais. De momento y de final, porque ya Vicente ya no puede. Segundo de momento, pero puede haber otros pilotos que lo adelanten. Ya, hombre, pero que ya la victoria se le escapó. Ya, hombre, ya. Ahí está claro. Bueno, he ganado mi primera porra, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, tiempos. Yo estoy entregado con el de Maqueda, a ver qué pasa con el de Maqueda. ¿Verdad? Que no tomó un tiempo, que seguramente se salió por fuera de las células poéticas. Sí, nos lo ha confirmado Diego por el chat que Maqueda no ha llegado. Claro. Ah, vale. Sí, sí, nos lo ha confirmado él por el chat. Pasar, pasó meta. O sea, porque lo vimos. Sí, sí. Pero tú por fuera de las células, porque la derecha te echa muy para afuera y hay veces que no entras. Sí, sí, sí. Sí, no. ¿Qué me vas a contar? No. Lo tengo visto mucho, sí. Ahora estamos esperando tiempos de los pequeñitos. ¿Qué pasa aquí con los...? Llega el primer tiempo de José Manuel Sanlés. Eso es. A ver. Tiempo. Tenemos un 2:30.350. Que lo coloca primero. José Manuel Sanlés se coloca primero en esta categoría 4. Tremendo. Sanlés. Lo iban aguado por el chat. Déjate de saludar y concéntrate que... Sí, que bueno, que a Kevin Bermejo ya lo ganaste, pero todavía te queda el otro coco. Hay un tramo más. Te voy a tirar la bala en el cargador, señor Padrón. Sí. Se ha metido primero por 500 milésimas, ¿eh? José Manuel sí. Sanlés, ¿verdad? Sí, 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 ha sido más o menos por ahí. Uy, han empezado a volar cuchillos por el chat, ¿eh? Sí, ya veo la guerra que tienen por el chat. Los dos pilotos de Afondu. Pues hay todo. La guerra la que queráis, pero vaya cómo va el Aitor Bernal. Madre mía. Demoniado, madre mía, cómo iba. Muy fuerte. Pues vamos. Tendrán algo en el chat, pero yo creo que el volar iba rápido, sí. Tenemos también tiempos de Davison Rubia. Sí. También tiene un buen tiempo, 2:32.400. 2:32.400. Sí. Lo coloca tercero, puede ser. Sí, creo que el tercero. Tengo muchas ganas de ver el tiempo de Ibiza. Yo. Me coloca tercero en estos momentos. Mi caballo ganador. Ha hecho silencio. Hay tensión. Hay tensión. Hay tensión. Estamos tensionados nosotros, que ni nos va ni nos viene. Que David sube fuerte. Aquí suben todos a un ritmo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ritmo fuerte, fuerte. Vamos ¿Sí? ahora con Gabri San Juan. También... Madre mía, yo quiero esa foto. Yo quiero esa foto. Qué salto ha pegado, ¿no? Y de lado. Van como disparos. Las boliches van como disparos. Vamos a ver ahora la parte final de Rubén Beltrán, que tiene... Tiene animadores por el chat. Sí, chicas, que es lo que hace falta en la comunidad, que también se agradece que de vez en cuando aparezcan
tanto madres, parejas como amigas de los pilotos, ¿eh? Sí. También están ahí y también es un apoyo, oye, tener a gente detrás que te anima y demás, siempre te viene bien y se agradece. También nos llega el tiempo de David Velasco con ese Peugeot 106, 232, 694. Por poquito no le coge la tercera posición. ¿Y Bernal? David venía bien, es que se veía que venía fuerte. Pero Bernal entró antes, ¿no? Aitor Bernal acaba de hacer 231-167. Segundo, ¿no? ¿231? Sí. Segundo, no, tercero. Bueno. Vamos, Aitor ahí. Queda claro que lo que pasó en Berja, que los pibitos no se metían, ahora ya no se meten. Ajá. Se meten en el pegado, ¿eh? Segundo, nos dicen por el chat que a la que animaba a Rubén, que es la mamá, pues ahí, la mamá orgullosa que tenemos por aquí. Ahí. Hay unas cuantas que animan a los pilotos. Sí, sí. Hoy ya hemos tenido un par de mamás ya animando a sus hijos y eso es muy, 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 muy positivo y muy bueno para todos nosotros aquí. Y aquí ya saben que son bienvenidas. No nos hagan mucho caso porque a veces a los comentaristas aquí en cabina se nos va un poco. ¿Qué metí los segundos? ¿Te pude haber escuchado? Aitor Bernal, tercero. No, segundo. ¿Segundo había escuchado yo? ¿Cómo va a ser segundo si está Sanlés y está Bañobre? Estaba. Aitor Bernal tiene 31-167. Vale, y Bañobre tenía 38. O 37. Tenía 31-197. Tenía Miguel Ángel Jiménez. Manuel Bañobre tenía 230-752. Pues entonces no ganó a Manu Bañobre. No, que va segundo, te quiero decir. ¿Y Sanlés? Ahora te... Joder, estaba por delante, estaba primero, está tercero Aitor Bernal, Carlos. Madre. Sí, primero Sanlés, segundo Bañobre y tercero Bernal. Efectivamente. Madre de Dios, Carlinos, y lo tienes delante, Perdón, que no contaba con Sanlés. Pues cuenta con él, que es por el que aposté yo. Cierto. Está la gente un poco nerviosa con los tiempos, Carlos, como para que nos equivoquemos. Eso es. No podemos trasladar estas noticias tan, tan dispersas. No puede ser. Es lo que pasa, como está tan apretado todo, es lo que tiene. Ahí viene, y ahora viene Javier, cuidado. Sí, falta Javier Fernández por llegar. Vamos a ver primero Alberto Rivera llegar a la zona de arriba. Cuidado que hay una batalla ahí impresionante en la categoría 4, ¿eh? Sí, está bonito, ¿eh? Entra el tiempo de Javier Cruz Sánchez, 233-667 con el Ibiza. Muy buen tiempo con ese Ibiza también, ¿eh? Otro que se une a la fiesta, madre mía. Muy, muy buen tiempo con el Ibiza. La verdad que no nos está defraudando para nada la sesión, esta última sesión, ¿eh? Era volando. Era obvio, ¿eh? Sí, era obvio, pero está la gente, vamos, machete en mano y... Lo que de verdad era, lo que no contaba era con... No por nombre, sino porque no habíamos visto todavía ningún Ibiza arriba, pero ya veis, los dos de esta sesión están muy rápidos. Y Roberto Carlos, un invitado ahí, Gabri está más o menos... David Velasco está también en tiempo. No, está, vamos. Pueblo Rojo poniendo en su sitio a Vicente. No, sí. Aquí hay muchas guerras. Mi madre, ¿cómo va Javier Fernández? Muy fuerte, ¿eh? Muy, muy fuerte. Último piloto que va a cruzar la línea de meta. Va a venir con la placa ahora. Que Rivera, tenemos tiempo. Ya debió tener algún problema. 236-600 con el Evo. Y aquí bueno, llega, chicos. Bueno, Nacho. Y vemos el tiempo de Javier Fernández, que nos van a entrar en estos momentos. 231-813. ¿Quién? 231-813, Javier Fernández. Javier Fernández. Cuarto, ¿no? Ahora mismo. Sí, por ahí andará. Ahora mismo cuarto, sí. Sí, por ahí. Efectivamente. Andará.
Pues nada, chicos, bueno, vamos a hacer un pequeño alto, un pequeño descansillo, unos anuncios, porque hay que reponer un poco fuerzas para esta segunda subida oficial, que va a ser suero champán, Juanjo? Eso parece. Pues nada, nos vemos en un ratillo. ¡Apa! We'll be right back.
Muy buenas tardes de nuevo, señores. Ya estamos aquí para esta segunda subida oficial, esta subida virtual al Cerro de los Cañones en Lanjarón, donde ya queda todo por decidir y va a haber cosas interesantes. Bueno, vemos aquí a Nacho con el coche cero armándola, como no. ¿Qué piensa que lleva el Porsche? Sí, debe ser, debe ser. Bueno, pues nada, chicos. Última subida del día. Tres categorías en juego. Bueno, tres categorías en juego ya no, porque la categoría 3 casi casi está decidida. Digamos que la 1 y la 4 es la que quedan por decidirse, sobre todo. Sí. Así que nada. Exacto. Vamos a ver. Yo creo que va a haber una lucha muy bonita entre Iván Aguado y Kevin Padrón. Yo creo que Iván Aguado se va a tirar a tope ya. Sí, no sí, tiene sí. Nada que perder. No tiene nada que perder. Y Kevin Padrón, suero champán. Suero champán. Bueno, Kevin Padrón tiene el tercer puesto asegurado, ¿eh? O sea que realmente es jugársela. Si me sale bien y le puedo meter el agua en casa a Iván, bien. Si me sale mal, sigo siendo tercero, ¿oíste? Claro. Y es que también debemos, es que hay que recordar que bueno, puntúan una tercera posición para un campeonato completo, pues a lo mejor tiene que pensar en la general también. Sí, sí, eso está claro, eso está claro. Aparte, tú date cuenta que volveríamos a tener un podium completo del equipo de Afondu, pero cambiando totalmente las posiciones. No. Sí, sí, fue Kevin Remedios, Kevin Padrón y Iván Aguado. Sí, pero no cambiaría. Si Kevin Remedios queda segundo, seguiría primero, Kevin Padrón y tercero Iván Aguado. No, ahora mismo está primero. No, pero yo no hablo del campeonato, yo hablo del podium. Ah. Del podio. Sí, sí, eso sí. Que perdón, no perdón. Sería el mismo podium de Afondu sin repetir lugar ninguno de los tres. Exacto. Si queda como está ahora. Y la general, tal como está ahora, la general, lo que os comentaba yo ahora, seguiría. Si no cambia nada, ¿eh? Kevin Remedios primero, ¿sí? Segundo Padrón por lo segundo y el tercero, y tercero quedaría Iván Aguado por el primero y el tercero. Creo, ¿eh? No, igual sería Iván primero que Kevin Padrón, ¿eh? Primero y tercero, mejor que segundo y tercero, ¿no? Sí, pero. Claro. No sé los puntos, ¿eh? Ahora mismo, que repartiría el cada puesto. Bueno, esto lo. Eso ya se lo dejamos a Carlos, que es el que tiene que sumar los puntitos. Pues ahí está Iván Aguado, a ver. Ya lo tenemos en salida. ¿Irá a bajar ese 217-200? Hombre, no queda otro remedio. No queda otro remedio porque Kevin ese tiempo ya lo bajó en entrenamientos, ¿eh? Con mucho. O sea que no se puede fiar nada. Aquí estoy, chavales. Muy buenas, menos Nacho. ¿Has llamado seguro, Nacho? Ah, me dio un tirón ahí, no sé quién entró el server o algo y tal. Y justo ahí me pegó una hostia. Vaya. ¿Cuál? ¿A la bajando o le estoy subiendo? No, la de subiendo. La de subiendo. La de bajando fue la perra que me vino. Vaya. Sí, vaya. O que ves demasiado rápido. Vaya. No, fue el que. Bueno, no. Ah, vamos a centrarnos en Iván. Eso es. Eso es. Está a tanto riesgo, sí. Ya. Vemos ya a Iván Aguado afrontando esta parte de la subida y le vemos bastante, bastante rápido y fino, ¿eh? Uf. ¿Cómo pasa ahí? A ver si tenemos los tiempos más al instante porque esta tensión no se puede aguantar, ¿eh? Tenemos a Kevin Padrón ya en pista jugándoselo todo, ¿eh? Jugándoselo todo ahora mismo. A ver si vemos, somos capaces de ver la zona de que hubo tantos problemas por la mañana, la de cuarta fondo contra el muro del puente. ¿Te acuerdas? Esa es complicadilla, esa es complicadilla. Cuarta fondo el que la ve, yo no. Ellos las dan en cuarta fondo, todo. Ya. Uf, es el que la ve. Vale. Entró mejor en la Kevin. Porque aquí Iván ya tiene más o menos los deberes hechos, tiene que tal, y Kevin es el que se la tiene que jugar el todo por el todo. Si Kevin le sale una subida redonda, se pone primero. Ah, tiene que atacar a Aguado, sí o sí. Y tienen que atacar los dos, pero que te digo que ahora mismo Iván, pues oye, tiene un colchonín ahí que va más tranquilo seguro Iván que Kevin.
Madre de Dios. La valla, la valla llegando y él acelerando. Sí, de verdad sí, sí. os digo que la gente, si está disfrutando la mitad de que nosotros disfrutamos viendo a estos animales, ¡buah! Tremendo, ¿eh? En cuanto entren los tiempos, les lanzo, ¿eh? Aquí vamos a, con Antonio González. Y vamos a pasar a ver a Kevin Padrón, a ver si podemos verle. Kevin Padrón ha golpeado, ¿eh? Pues tercero se va a quedar. Tercero se va a quedar. Tenemos ganador de la subida a Cerro Los Cañones. Sí. No. Kevin ya mal. Coche tocado. Pues suero champán. Ya tenemos ganador de la primera edición del Cerro Los Cañones. Sí. Don Iván. Lástima. El peque. Y lo iba a pensar después del cabreo que tenía el jueves a las 8 de la tarde. Bueno. Como le dijo Kevin por el chat, los lloros le sirvieron. Y cuidadito con la juventud, ¿eh? Tanto Iván Aguado como Juanpe. Sí. Entiendo. Y David. Bueno, David. David González, que estaba a menos a un segundo nada más. De Juanpe, sí. Los tiempos de Juanpe. Pero estoy hablando de vencedores, David. Ya. Pero bueno, estamos hablando de vencedores, tienes toda la razón. Pero creo que si miramos la tabla de general, igual está sexto de la general ahora, ¿eh? Que sí, que papelón. Enorme. Aquí vemos a Antonio que golpeaba un pelín abajo donde antes habíamos visto a Kevin Padrón tener ese incidente. Salía encendido. Tenemos claro que la generación que viene bueno, muy ellos, fuerte. Ellos tienen bastante más facilidad que nosotros con 48, 46, 43, 38 para aprender todo. Sí, está claro. Que nosotros a su edad estábamos con Mario Bros y el que podía. No, ¿y yo si acaso? Yo estaba con Mazinger Z y los payasos de materia. A mí no me tocó nada. El Invaders. Aquí vemos a José Manuel Sanlés intentando rebajar ese tiempo que dejaba en la primera subida. Y vamos ahora con Pablo Rojo. A ver si consigue bajar ese 2.27, ¿no? Sí. Que tiene ahí la amenaza de... Está la amenaza de Roberto Carlos, que... Uh-huh. Que lejos no está. No. No. Y mira, los dos no han terminado, ¿eh? Bueno, uno no ha terminado, el otro tuvo el accidente. Iván Aguado ha hecho un DNF en la segunda. ¿Ha hecho un DNF? ¿Iván Aguado también? Sí. Uh-huh. Y Kevin Padrón acabó con 2.32.300. Sí, bueno, claro. Bueno, Iván ha hecho lo que tenía que hacer, ya tenía el tiempo marcado, pues arriesgar a ver si lo conseguía bajar y si salía bien y si no, pues ya lo tenía hecho. Tengo que preguntarle si fue la meta. ¡Uy, Aitor! El tema de la meta da problemas, pero grande. Sí. Me va a entrar ahora el tiempo de Pablo Rojo. Madre mía, cómo va... ¿Cómo va Aitor, eh? Sí. ¿Cómo va Aitor? Sí. Se la atragantó. Parece que va acelerado, ¿no? Sí, se le atragantó un pelín. ¡Uy! Se le atragantó un pelín el cruce a Aitor. Yo creo que no ha salido todo lo rápido que hubiera deseado él. Pero de todas maneras va como un avión, ¿eh? De todos modos, seguro que le hace menos efecto a los tiempos que lo que acaba de pasar a José Manuel Sanlés. Puede ser. Subirse al Prado. Sí, puede ser. Aquí vemos a Javier Fernández, ¿eh? Javier tiene que atacar mucho. Sí, tiene que atacar. Tiene que bajar segundo y medio, ¿no? Sí. Sería más o menos. Sí, tiene que ir a por ahí. Tenemos tiempo Pablo Rojo con el Evo. 2.29.311. No mejora. Es peor que su primera subida. Sí. Otro que tenía el trabajo hecho ya. Y bueno. Mira, pues nos confirma Juanjo que... Iván Aguado, que bonita hostia se ha pegado en la meta, por eso no le ha contado el tiempo. Es que es lo más sencillo del mundo. Sí. Entras muy rápido a la derecha y no entras.
y no entras. Y yo creo que, que le ha pasado a más de uno. Y Aitor no le está saliendo. Eso es una pregunta, mira, que le voy a hacer a Iván. Porque tengo curiosidad si la enlazada esa de meta la dan a fondo. No creo, ¿eh? No es creo. Fácil, es fácil que la den en quinta, ¿eh? A ver, yo la doy en sexta, pero levantando, claro. Frenando un poco, o sea, un poco de izquierda. El tiempo de José Manuel Sanlés en esta segunda manga, 2:30-600. Sí, Sanlés había tenido problemas. No, 2:30-600 ha hecho un tiempazo, ¿eh? A tener problemas. Pero bueno, que ya lo viste que había pegado en el guardarraíl. ¿Cuánto empeora la anterior pasada? ¿Empeora algo? Medio segundo. Medio segundo, sí. Pues lo que se subía al Prado. Si no hubiese bajado del directo. Sí, claro. Tal cual. Y a ver, Javier, que tiene que arriesgar. La verdad que la categoría 4 están en un puño, ¿eh? Sí. Es que están a la décima, ¿eh? Es exagerado la igualdad que hay. Aitor Bernal debió tener problemas. Sí, Aitor no le sale bien. Sí, ya te ha contestado bien. Nacho, sí. Uy, Roberto. Oh. Uy, Roberto, ha mordido ahí demasiado. Sí, ha mordido bastante. Vamos a ver a David Honrubia esta parte superior. No está mejorando nadie, ¿eh? La anterior. Mira, Javier Fernández ahora mismo entra con el mismo tiempo, 2:31-680. 680, ha mejorado dos décimas, 200. ¿No? Sí. Pues la porra yo no la gané. No. Sigue tercero, ¿no? A ver, Honrubia. No, Javier Fernández estará cuarto, Nacho. Cuarto. La cuarta en esto. Vamos ahora con David Velasco. Javier Fernández ya está en otras guerras. Javier Fernández tiene que calcular también cómo le va el campeonato entero. Bueno, pues que no calcule mucho, porque ahora con la victoria supuestamente de Sanlés se escapa bastante con 60, con 50 puntos, ¿no? Sí. Por eso digo que tiene que ir sacando calculadoras ya y empezar a arriesgar porque 25 se les escapa. Por carrera, ¿no? ¿Me equivoco, Carlos? Sí. 25. Claro, pues dos de dos. Que se les empieza a escapar, Sanlés. David Honrubia baja un segundo, su mejor tiempo, marcando 2:31-460. Uy, se le ha metido. 2:31-460. Muy bien, pero no le sirve para batir a Aitor Bernal, ¿eh? Pues se le mete por delante a Javier. Nuevo tiempo de Javier Fernández. También 2:31-680. Claro, se le mete por delante Honrubia a Javier. Ya es quinto, sexto. Sí. Por eso. Pero vemos lo apretado de esta categoría, ¿eh? Esta sí, categoría 4. Están entre dos segundos, están casi todos los pilotos. Qué bien, Gabriel, el cruce, ¿eh? Sí. Vamos ahora a David Velasco aquí. La categoría 4 están ahí en un pañuelo. La mayoría, ¿eh? Sí, está súper competida. Bueno, por la mañana veíamos el 2:32 de Samuel Rodríguez. Sí. Y nos asustaba, exacto. Y estamos viendo ya tiempos de 2:30 y es una locura. Manu Bañobre marcó un 2:30 y nos parecía estratosférico. Y llega José Manuel y lo pulveriza. Yo estoy contento por culpa del tema ese, que se ponía mucho en duda el tema de los coches y está claro de que en el momento que se hacen las cosas bien y el piloto choferea, se mete como Aitor Bernal y Javier Cruz va muy rápido, con el Ibiza. Sí, también. Está yendo rápido también, está en tiempos bastante decentes. Es que hubo muchas diferencias en Berja con el Ibiza y con el Sasso y estamos viendo de que ya está todo ahí, que va la diferencia está en los pilotos. Javier Cruz cómo va también. Mira, hoy tenemos tiempo de Roberto Carlos con el Evo, 2:31-300, mejorando también un segundo casi medio.
que le colocan cuartos, equivoco. Mira, acaba de entrar Samuel Rodríguez en el chat y nos dice: impresionante el nivelazo de la categoría 4. Tengo que ponerme las pilas para la próxima. Y tanto, Samuel, y tanto. Pues sí, Samuel, sí, porque no contábamos. Ya parecía que tu tiempo iba a ser un tiempazo. Y hemos visto que en esta última sesión, ojito, ojito con los tiempos, que uff. Es la verdad que es un placer ver el nivelazo que se está cogiendo aquí. En todo, ya no hablo solo de esta categoría, pero está aumentando el nivel aquí cada día. Yo creo que estas batallas internas entre los pilotos les está haciendo crecer también de una manera una locura. Yo pensaba que con el tiempo de Samuel o el de Bañobre iba a meter mucha presión a los de arriba, a los de la última sesión y tal, pero está claro que están preparados para todo, o sea, da igual. Ya estaba el 230 que yo voy por él. No hay. Bueno, Nacho, tienes una dedicatoria en el chat, de Aitor Bernal, en el que, bueno, amor, no te declara amor eterno, Amor, amor puro y duro. Ay. Yo confío, Aitor, confío en ese Ibiza volador. También acaba de llegar Gabriel San Juan, que marca los mismos tiempos que la primera manga, 232-700. Ahora voy a hacer una petición, o una petición no, un deseo. Uh-huh. Estoy deseando que venga la primera chica a participar en un evento de la comunidad. Nos falta que se animen las... Mira, abrimos, las mujeres, yo me lanzo. Si tenemos para el próximo campeonato, para la tercera subida, dos chicas, hay regalo para las dos. Uy. Ahí lo dejo. A ver. Hacer correr la voz por ahí. Venga, Aitor, sube a la mujer en el Ibiza. Venga, dale. Vale, y no vale engañar, Tiene que haber foto, Tiene que haber foto y verificación. Ahí deja el Londres su apuesta, personas. ¡Uy, Rubén! ¡Uy, uy, uy, uy! Mordió muchísimo. Tocó demasiado el interior. Sí. Estaba la mamá dándole ánimos. Sí. Písale, pues le pisó, pero a la hierba. Me gustan a mí estas mamás de písale, que la mía me decía, no corras. Sí, vete suave. Y aquí tenemos de dale y písale. La mamá dice que es porque queda chapas gratis. Sí. Tiene que pagar la chapa, mami. Algo tiene que ver. Vaya, ya vino Roberto, a pisarme el cuello ya. También llegó Javier Cruz Sánchez con el Seat Ibiza, también marcando los mismos tiempos en su primera manga, 233-670. Pues es que todo el mundo, están todos en 33, 32, 31. Sí, sí. Madre mía. Uy, Alberto Rivera, Alberto, con problemas. Sí, viene con problemas. Ahí, esa es la actitud de la mamá de Rubén, ahí, el que no arriesga no gana, eso es, así es. Claro. Muy bien. Pero cambia esa frase por suero o champán. Ahí, suero o champán. Consejo de la comunidad. Que nos diga cuántos años tiene el chaval. Ajá. Para que tenga la mamá animando, a ver, que nos cuente. Los años de la mamá no queremos saber. Los de Rubén. Bueno, y tenemos a Maqueda aquí que... Vamos a ver, que Maqueda también se está jugando algo, Sí, Maqueda aparte no tiene ningún tiempo marcado. Y es además, interesante. Además, Maqueda es el cuarto de la general. Claro, es que es eso. Se está jugando seguir sumando puntos en el campeonato, Claro. Pero bueno, los entrevistados entonces tenemos a Iván Aguado. ¿Hacer esto? A Pablo Rojo. Sanles. Va a cumplir 17 años, Juanjo. Claro. Otro jovencito por aquí. Otro Jonander y compañía. Sí, claro. 220 se ha marcado Maqueda, ¿eh? Pues sí. Tiempo. Pues nada, vamos a ir a buscar a los entrevistados. Las generaciones vienen fuerte. Vamos a ir metiendo aquí con nosotros. Qué bonito, ¿eh? Hasta muy bonito, ¿eh? Muy pues, bonito, sí. Pues Maqueda asegura ser el primero de los mortales. Pues
Pues sí, vamos a ir metiendo bueno, con bueno. nosotros aquí a José Manuel Sanlés. Eso de que Maqueda meterlo en los mortales. Maqueda ya está entre y medias. Entre Pablo Rojo. Y... Muy bien. Bueno, pues... Pues nada, chicos, tenemos ya con nosotros aquí a... Vale. A los tres entrevistados. Vamos a comenzar por el ganador de la categoría 1 y de la general Scratch, Iván Aguado. Buenas tardes, Iván. Buenas, ¿qué tal? Buenas bueno, tardes, Iván. ¿Qué tal? Ya se quitó el cabreo, ¿no? Sí, bueno. No lo disimules, que estás muy sobrio y tienes que estar contento hoy, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, la última iba a hacer un 16, pero bueno, al final le salió volando. Cosas que pasan. Bueno. ¿Cómo? La meta, ¿no? Sí, la meta. Bueno. La curva muy complicada ahí. Pues sexta, nada. ¿Sexta o quinta? Quinta al corte. ¿Ves, Nacho? La vas en quinta, mira, ya ves. Bueno, primero, Iván. No le reveles secretos a Nacho, por favor, Iván. Que no. Cada uno que tenga su truco. No, sí, ya se ha acabado. Yo... Ya se ha acabado aquí, pero Nacho las apunta para la próxima, tranquilo. Si la hubiera dado un quinta, seguro que hubiera vacunado a Roberto. Bueno, solo por mi parte, darte las gracias porque vas a hacer súper emocionante, tanto tú como Kevin Padrón, como Kevin Remedios, esta categoría en todo el campeonato. Es impresionante cómo vais los tres. Impresionante. Y me encanta veros. O sea, es una pasada. Es lo que buscábamos al principio del campeonato. Estuvimos mirando a ver dónde nos metíamos los tres. Uh-huh. Y al final acabamos los tres en los Porsches. Es lo que mola. No. Yo os lo agradezco personalmente. Os lo agradezco porque hacéis el campeonato súper interesante. Y hostia, es que... Solo tenéis que ver los directos que a mí, a Juanjo, a Nacho y a Carlos nos hacéis disfrutar. Es que es veros y yo es que no me puedo contener. Lo hemos visto, Kevin y yo, que estábamos hablando y... Nos estamos riendo ahí los dos. Es que sí, Si me dejáis un segundo, por lo que me toca a mí del Porsche, que en esta subida, aunque el tiempo no haya estado a la altura como tal, en esta... ha sido la que más cerca ha estado vuestro, porque yo en entrenando tenía un 23-1. Y, o sea, para el 23-1 yo iba ya subiéndome por las paredes. No sé qué coño hacéis para hacer un 17. Hablando. Subirse es que por las paredes. No sé. También hace cosas el setup. He estado entrenando con el setup de Kevin, uh-huh. Y no daba. Estaba haciendo 18 todo el rato. De repente voy al setup del coche en sí. Sí. Y empiezo a hacer 16. ¿Con el de serie? Con el de serie. Solo he tocado la convergencia adelante, presiones y combustible. Mira, te lo iba a preguntar ahora porque nos lo estaba preguntando Kevin Padrón directamente por el chat diciéndome, pregúntenle con qué setup va, que no se lo va a creer nadie. Cuando se lo he dicho dice, no te creo. Le digo... No. Ha sido gracioso. Pues tengo yo un caso similar con el Porsche, con el otro Porsche en las en subida era, la Mota, creo. Yo con el setup hecho hacía peor tiempo que con el de serie. Yo normalmente voy más rápido con el de serie. Uh-huh. Eso es cosas no entiendo, pero yo normalmente voy con el de serie más rápido. Joder, pues ahí nos acabas de dejar loco. Sí, totalmente. Hago un setup. Vuelvo al de serie y igualo los tiempos. O sea que no me vale de nada el setup que hago. Claro. También hay que decir de que no tengo ni idea, que voy tocando y digo, pues, si mejoro, pues bueno, pues eso se queda. ¿Sabes? O sea... Como para que supieras hacer setups, ¿oíste? Anda, que no me queda, vamos a ver. Pues nada, Iván, muchísimas gracias por, te repito nuevamente, por el espectáculo que dais y nada, es un placer tenerte y seguiremos viéndote la evolución en el campeonato y pegándote con tus compañeros. Muchas gracias, chicos. A ver cómo se da Colmena. Gracias, enhorabuena por el campeonato, ¿eh? Nada. Está siendo muy guapo. Nos alegramos. Pues nada, Iván, un placer, ¿eh? Un abrazo, igualmente. Chao. Bueno, vamos a pasar ahora al vencedor de esta categoría 3 en esta última sesión y en la general, Pablo Rojo. Caballo ganador, aquí está. Muy buenas. Buenas tardes. Muy buenas.
Bueno, ¿cómo has visto la subida y estabas tranquilo porque sabías que podías batir a Vicente o pensabas que lo tendrías un poco complicado? Pues tranquilo no, porque no he tenido mucho para entrenar y realmente los tiempos los sacaba 1 hora y media antes de la oficial. Así que iba un poco pillado. Pero bueno. Bien. Confiabas en ti. Sí. Eso Eso sí. es, eso es, eso es. No, se te ve que el Evo lo llevas por la mano, ¿eh? Bueno. Hombre, No, a no ver. tanto, pero bueno, sí. Hay que llevarlo, ¿eh? Joder, Sí. yo de verdad os lo digo, ¿eh? Estas expresiones de bueno, no tanto, no sé qué, pero si sois unos animales, Pablo. No. Vicente y tú ahí lleváis una guerra fratricida que es un escándalo también, igual que la que llevan estos hombres con el Porsche. Exacto. No. Sí, es que estáis animando muchísimo el campeonato en esa categoría 3, ¿eh? Es una pasada. Me alegro, hombre. No, no, nos alegramos nosotros de tenerte aquí y de, ostras, que nos demuestres hasta dónde puede llegar ese Evo y esa categoría, ¿eh? De verdad, o sea, un placer veros, igual que a los chicos de los Porsches, es una pasada. Muchas gracias, hombre. Y todos, madre mía. Sí. Va a Vaya quedar un nivelazo. campeonato. Vaya nivelazo. Va a haber un final de campeonato de aquí al final que telita, ¿eh? Madre mía. Bueno, si quieres te pregunto por el setup, pero ¿me vas a decir que vas de serie también como el niño? No, 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 aquí nada de serie. Aquí un poco de aquí, un poco de allá, la verdad. Vale. No, Poco. es que bueno, porque solo me faltaba que me dijeses que vas con el de serie como el niño y entonces ya, bueno, ya, entonces ya me vuelvo loco. Y con No, no, 30 litros de gasolina, no. ¿viste? Bueno, Pablo, Pues, qué animalón. me alegro que hayas disfrutado. Creo que la subida te ha gustado, ¿no? Poco difícil, la verdad, un poco muy técnica, muchas curvas de doble vértice, no. Sí. A ver, es difícil, pero mola, cuando le pilla el truquillo, mola. Muy bien. Está muy Pues no sé si mis compañeros quieren hacerte alguna otra pregunta. chula. No, no, porque después de que, bueno, el tiempo, bueno, Sí. ya. Es que, ¿qué le vamos a preguntar? Bueno, Lo ha dicho todo ya. lo ha dicho todo, ¿no? Pues nada, Pablo, un placer tenerte con nosotros, ver esa lucha que tienes con Vicente Escuder en la categoría 3 y nada, emplazarlos a la próxima carrera en Colmenar, el 13 de junio me parece que es. Y nada, a disfrutar, a seguir disfrutando tanto nosotros de ti como tú de las competiciones que hagamos. Vale, muchas gracias. Igualmente a Y vosotros. mientras sigas vacunando a Vicente, tienes las puertas de mi casa abiertas para lo que necesites. Eso es lo que importa, Me alegras el día. Vale. Pues nada, chicos, vamos a pasar ahora con el último entrevistado del día, el vencedor en la categoría 4 y nada, pues creo que líder indiscutible en esa categoría en el Campeonato Andaluz de Montaña Virtual, José Manuel Sanlés. Buenas tardes, José. A ver. Buenas. A ver qué vas a decir, José. Más que setup Pues también. te voy a decir la verdad. A ver, venga. Entrené solo hoy por la tarde. Madre No, yo eso me lo imaginaba porque no hiciste nada en el servidor. Lo Nada. único que hice fue el domingo pasado y 1 hora el lunes para conocerme la subida. Pero en serio, fue hoy por la tarde. El domingo pasado no puede ser. Sí, El los pasaron domingo. el domingo. El El domingo domingo por la pasado. El noche. domingo pasado por la noche, sí. Sí, el Es domingo verdad, pasado por perdón. la noche, Juanjo. Domingo Perdón, anoche, sí. es verdad que lo dieron de noche, sí, es Eso verdad. es, sí. Eso es verdad, es verdad. Pues nada. Que una pequeña pregunta, ¿cómo se puede ir con el boliche a esas velocidades? No sé, yo no lo sé tampoco. Es Yo voy a lo que impresionante, me da el coche. la verdad, Pero también te no. digo que yo no tengo el mejor tiempo, ¿eh? ¿No tienes el mejor tiempo? No, Entrenando, dices. entrenando. entrenando. Ah, no, no, Ya, no. ya. Entrenando No. hemos visto tiempos muy rápidos, es verdad. Pero lo que importa es la carrera y en la carrera lo ha sacado. Pero si el Miguel, mayor. mi compañero tiene 28-9. 29. Miguel Sí, tenía tiempos muy rápidos en los lo vimos por entrenamientos. la mañana, sí. Lo vimos por la Pero mañana. si aquí el verdadero mérito. O sea, vale, entre hacer el tiempo entrenando y tal es una pasada. Pero a mí lo que me parece impresionante es mantener el mismo tiempo de entrenos en carrera. Es que a mí eso es lo que de verdad me impresiona. Me parece Sí, lo más empeoré un difícil. segundo. Claro, es que a mí me parece lo más difícil, es que es lo más lógico empeorar algo, un segundo, segundo y poco, algo. Pero es que hay Bueno, gente que no empeora nada, ese es el claro. problema.
Y ya que estamos con la pregunta de los setups, ¿mucho que tocar en el 106 o lo llevas prácticamente normal? Hombre, algo toca. Tocar caídas, convergencias y eso, sí. Vale, vale. No, es que ya la pregunta la hago por la respuesta que nos dio antes Iván, porque ya es que me sorprende por eso, porque dices, ¿cómo vas a llevar un Porsche con el setup de serie, viste? Entonces ya la pregunto por si las moscas, porque digo, bueno, solo me faltaba que vas con el boliche este, con el setup de serie, entonces ya sí, entonces ya apago el chiringuito y nos vamos. A ver, yo hubo algunas cosas que no entendía muy bien porque era así, pero bueno. Sí, ¿no? Bueno. Porque normalmente haces una cosa y... Y es la contraria, ¿no? Sí, claro. Esto me pasó en el 106. Sí, ¿no? Lo normal es que poner la convergencia delantera negativa. Sí. Pero no, aquí la tengo que llevar positiva. Y aún no lo entiendo ahora por qué. No. Bueno. Yo muchas veces estoy como tú, ¿eh? Cuando voy tocando cosas para ir más a gusto con el coche, me pasa parecido. Lo lógico no me funciona y lo ilógico dices, pues mira, pues voy más a gusto, me entra mejor en la curva. Y creo que será ese tu caso, seguro. Sí, sí. No sé, es rarísimo. Ah, bueno, David y Miguel, hablando un día los tres, estuvimos probando diferentes etapas hasta que encontramos el bueno. Sí, sí, sí. Bueno, claro, es que vosotros tenéis otra guerra interna como los chicos de Afondo, ¿no? Los chicos de Overlimits en la categoría 4 sois bastante, sí, bastante rápidos los tres que tenemos, ¿no? Bueno, ahora creo que quedó David quinto, ¿no? Sí, David no le ha salido una buena subida, me parece, ¿no? No, pudo entrar poco, que se centró más en el CEM. En el CEM. Sí, que está luchando por ganar. Sí, sí, sí. Yo, bueno, lo que estoy esperando como agua de mayo es... Bueno, claro, lógicamente la siguiente subida, por supuesto, pero tengo una gana de que vos pongáis en casa la Bonela con los boliches estos... A ver por dónde, cómo tienen que correr los Mitsubishis y los Porsches para que os metan mano. Ahí ya me veo yo vacunado por todos los lados. Sí, te lo aseguro. Ya Miguel nos dijo algo de cómo era esa. Ostras, claro, Miguel es andaluz y claro. compite el campeonato andaluz de su vida, es real. Así es la ventaja que tenemos. Claro. No, pues yo he visto un pelín a Diego trabajando en ella y te puedo garantizar que es propicia para los de la categoría 4. Sí, es pelín. Bueno. Muy estrechita. El Porsche casi ni coge. Da miedo. Sí, era antiguo. Por lo que nos dijo Miguel, era un antiguo tramo del... Exacto, del Costa Dorada. El rally de Andalucía era así. Sí, bajando. Bueno, que bueno, el campeonato se te pone bien, 2-2. Pues sí. Y encima el rival de la primera subida puntúa menos, que era David. Sí, me pongo ahora con 10 puntos, creo. Sí, más venta. O menos, sí, sí. Pues nada. Sí, ahora ya vas a tener que empezar a sacar calculadora ya. Pues administrar esa ventaja y... A ver, porque creo que la última no la puedo correr. Así que tengo que empezar a... Pues entonces no te vale administrar. Tienes que sacar ventaja. Sí, sí. Administrar con 4 carreras por delante está complicado, ¿eh? Ya, hombre. Sí, hombre, siempre puedo fallar, ¿eh? Claro. Eso está claro. Pues bueno, nada, José Manuel. Un placer tenerte. Que nos sigas dando este espectáculo y verte luchar por esa categoría 4 con el resto de integrantes de esa categoría. Nada, a vosotros. Gracias por la organización y la buena subida que hicisteis. Es un placer. Hasta luego. Un saludo. Muy bien. Un saludo. Pues nada, chicos. Vamos a ir despidiendo el directo por aquí. Nada, agradecer, como siempre, a los patrocinadores de la comunidad, a la Federación Andaluza de Automovilismo y nada, a vosotros, tanto a Nacho como a Juanjo, como a Carlos, por hacerme pasar un buen día. Y nada, nos vemos en la próxima. Aunque hay que recordar a la gente que llevas todo el día malo, también. Bueno, llevo todo el día renqueante, pero lo importante es pasarlo bien aquí y disfrutar con todos vosotros. Exacto. Aquí somos unos profesionales del primero al último, Juan. Parece mentira. Pues nada, chicos, emplazar a todo el mundo al 13 de junio a la subida Colmenar, que será la tercera prueba de este campeonato andaluz de montaña virtual. Recordamos que tenemos ahí ya en breve el campeonato de Asturias de Rally Sprint. La Copa de Asturias de Rally Sprint también la vamos a tener, pero bueno, principalmente es Colmenar, así que vamos a primero por la siguiente. Sí, sí. Vamos poco a poco, pero que lo tengan en cuenta. Venga. Eso es. Venga, hasta luego.